Estamos con Daniel Cravero. Bueno, Daniel, me imagino sensaciones ambiguas porque se escapan esos puntos sobre el final. Pero la sensación que dejó este Chaco con un largo viaje de por medio, en un primer tiempo con mucha dinámica, intensidad y sobre todo ocasiones, es que estuvo a la altura de este gran desafío. Sí, sí, hoy sabíamos que era un rival difícil, como todo en esta categoría. Y la verdad que hicimos un primer tiempo de lo mejor en el campeonato hasta ahora. Y merecimos ganar largamente, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Hay que irse, si uno antes de jugar decía, nos llevamos un empate, bueno, pero la verdad que hoy hicimos un partido bárbaro, de lo mejor. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas, cuando vos tenés tantas situaciones y no la aprovechás, por ahí la terminás sufriendo, pero yo me voy muy contento con el rendimiento y bueno, y a seguir laburando, que es lo que tenemos que hacer. Aparte del equipo, en lo personal, verlo en cancha, digamos, no fue normal la dinámica y la presión que logró el equipo. A veces es difícil porque dice, bueno, con un largo viaje por medio, bueno, cuidarse atrás, resguardarse. Pero el equipo, a pesar de la ventaja, incluso el empate parecía que había sufrido, buscó. Es interesante porque para mí, gusto, habrá premio en el futuro con este tipo de intensidad. Sí, nosotros en el Federal A hacíamos lo mismo, era un equipo que trataba de presionar siempre, a veces se puede, a veces no se puede, a veces tiene buenos partidos, a veces no. Pero hoy la verdad que en la presión después tuvimos una precisión bárbara también. Y creamos muchísimas situaciones de gol. Así que hay que irse contento igual, con bronca lógica, porque hoy eran el partido tenía más de 2 goles de diferencia, pero bueno, contento por el rendimiento, ya te digo, de todos los muchachos, el esfuerzo que hicieron. Y bueno, nos vamos contentos igualmente para echar. A plasmarlo este punto en casa para que hablara con un triunfo con la gente que se sabe cómo espera cada partido. Sí, sí. Allá de local seguramente vamos a jugar otra vez a cancha llena. Pero bueno, todos los partidos son una historia diferente. Descansar, dejar pasar un poco la bronca y ya empezar a trabajar para lo que viene. Muchísimas gracias. Gracias a vos.